usar lana silvia clásica, agujas número 3 y un ganchito para los cruces. Pueden usar la lana y las agujas que mejor prefieran. Este punto consta de tres tipos de motivos. Tengo un punto de borde, un motivo de inicio de cuatro puntos que se hace por única vez, 12 puntos del motivo repetitivo. Voy a hacer solo un motivo repetitivo porque eh, voy a mostrar en ocasiones las hileras eh, siguientes pares también. Ya Seguimos. Acá 12 y acá tengo 5 puntos del motivo del final por única vez y puntos de borde opcionales. Si quieren tejer 2, 3, 4 motivos, montan un punto de borde, 4 puntos para el motivo de inicio por única vez, 12 puntos para el primer motivo repetitivo, 12 para el segundo, 12 para el tercero, 12, 12. Cuando hacen sus 12, aumentan otros 12. 12. 12, 12, tantas veces quieran, este motivo del medio es el que se repite tantas veces deseen y al final aumentan, si ya han hecho 10 motivos, 11, 12, la cantidad que desean motivos, aumentan 5 puntos del motivo del final por única vez, puntos de borde opcionales, era número 1, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo de inicio, 4, revés, 1,

Segundo motivo repetitivo del derecho hacia adelante. Un derecho, once al revés. Un derecho, once al revés. Un derecho, once al revés. Así sucesivamente repiten el motivo tantas veces quiera. Motivo repetitivo. Motivo del final que se hace por única vez. Hacemos un derecho y cuatro revés. Uno, dos, tres y cuatro. Punto de borde al revés. Hilera 2. Y algunas hileras pares se tejen como se presentan. Voy a para cuando se teje como se presenta, es de la siguiente forma: ya punto de borde lo pasan sin tejer. Cuando miren como cadenitas, es al derecho: derecho, 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 derecho. Acá como argollita, al revés. Seguimos: acá, derecho derechos derechos en ocasiones les voy a decir eh, los puntos como se presentan de esta forma lo hace y cuando muestre ya pues es diferente normalmente voy a mmm, voy a dejar el diagrama acá de ambas hileras o sea todas las hileras completas la 1 la 2 la 3 la 4 o sea todas las hileras completitas ya para que se vayan guiando igualmente, las que desean pueden hacer adelantar el vídeo. Acá terminamos con un punto de borde al revés. Ya los demás puntos son como se presenta, como miren sus ojitos. Nos vemos en la siguiente hilera. 3. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con tres revés. El motivo de inicio. 3 revés. Y un derecho. Termina el motivo de inicio. Motivo repetitivo. Comenzamos con dos derechos. 1, 2, 9. Revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Un derecho. Termina el motivo. Segundo motivo repetitivo, repiten del ganchito hacia adelante tantas veces quiera. Motivo del final, comenzamos con dos derechos, sí y tres al revés. Uno, dos, tres. Termina el motivo del final, punto de borde al revés. Hilera cuatro, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. 5 pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con dos revés el motivo de inicio y dos derechos. Empezamos el motivo repetitivo con tres derechos, 1 2 3 7 Espérense, sí, 7 revés 1 2 3 4 5 6 y 7. 2 derechos. Termina el motivo repetitivo. Segundo motivo repetitivo del ganchito hacia adelante tantas veces quiera. Motivo del final. 3 derechos. 1, 2, 3. 2 revés y punto de borde al revés. Hilera 6, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. 7 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés 3 derechos 1 2 y 3 termina el motivo de inicio motivo repetitivo 4 derechos 1 2 3 4 5 revés 1 2 3 4 aquí Espérense, 5 revés, disculpe. 3, 4, 5. 3 derechos, 1, 2, 3. Segundo motivo repetitivo del ganchito hacia adelante, tantas veces quiera. Motivo del final, 4 revés. 1, 2, 3, 4, punto al revés, punto de borde al revés. Hilera 8, los puntos como se presentan, y nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 9, pasamos un punto de borde, un revés, 3 derechos, 1, un momento, 1, 2, 3. Termina el motivo de inicio, motivo repetitivo, comenzamos con 4 derechos, 1, 2, 3. 3, 4, 5 revés, 1, 2, 3, 4 y 5. 3 derechos, 1, 2, 3. Termina el motivo repetitivo. Segundo motivo repetitivo, del ganchito hacia adelante tantas veces quiera. Motivo del final, 4 derechos, 1, 2, 3 y 4. Un revés, punto de borde al revés hilera número 10 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera era 11 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés tres derechos termina el motivo de inicio motivo repetitivo comenzamos con cuatro derechos 1 2 3 4 5 revés 1 2 3, 4 y 5. 3 derechos. Termina el motivo repetitivo. Segundo motivo repetitivo del ganchito hacia adelante, tantas veces quiera. Motivo del final: 4 derechos: 1, 2, 3, 4. Punto al revés, punto de borde al revés. Hilera 12. Los puntos como se presentan. Y nos vemos en la siguiente hilera. 13 pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con un, el motivo de inicio con un revés, tomamos un ganchito, pasamos tres puntos lo ponemos hacia adelante y voy a sacar este ganchito para que no se confunda, y tejo tres derechos: uno dos, tres, pongo mi ganchito. O para que no les confunda, les los cuento completos. No sé si contarlos completos. Son en total cuatro derechos. Ya tres, el ganchito y solo indica que acá termina el motivo de inicio. Tejemos un derecho. En total cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro. Devolvemos los tres puntos. Tejemos tres derechos. 1 2 3 5 revés 1 2 3 4 y 5 tomamos de nuevo un ganchito pasamos tres puntos lo ponemos hacia adelante tejemos tres derechos, 1 2 y 3 termina el motivo repetitivo segundo motivo repetitivo lo mismo que acá del ganchito hacia adelante tantas veces quiera motivo del final comenzamos con un derecho devolvemos los tres puntos y tejemos tres derechos uno dos tres un revés y punto de borde al revés. Hilera número 14, los puntos como se presentan. Y nos vemos en la siguiente hilera. la 15, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con un revés y tres derechos. Termina el motivo de inicio. Empezamos el motivo repetitivo con cuatro derechos: uno, dos, tres, 4, 5, revés. 1, 2, 3, 4 y 5. 3 derechos. 1, 2, 3. Segundo motivo repetitivo del ganchito hacia adelante tantas veces quiera. Motivo del final, comenzamos con 4 derechos. 1, 2, 3, 4 un revés termina punto de borde al revés la siguiente hilera voy a mostrar hilera 16 hilera 16 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo del final con 5 derechos 1 2 3 4 y 5 aquí seguimos con 12 el motivo repetitivo 12 derechos 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Segundo motivo repetitivo, lo mismo. 12 derechos, 12 derechos, así. Motivo de inicio, 4 derechos. 1, 2, 3, 4. Punto de borde al. Reves, nos vemos en la siguiente hilera, será 17. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo de inicio con un revés. Aquí vamos a hacer lo siguiente: vamos a trabajar como puntos retorcidos, porque normalmente yo, cuando hay un revés, acá tomo la hebra así y lo abro. O sea, que este puntito quede viendo hacia acá, pero en esta ocasión. Lo que vamos a hacer, como tiene un cruce acá, hace que los puntos se destabilicen un poco. Vamos a trabajar con puros puntos retorcidos, ¿ya? A partir del revés, acá hacemos un derecho retorcido, una lazada, dos puntos juntos de forma retorcida. ¿Y por qué lo digo retorcida? Si ustedes dirán, pero si lo está tomando solo por detrás y ya, no. Al no girar mis puntos, estos puntos se están haciendo retorcidos. Dos puntos juntos y terminamos. Ya. A ver, con dos puntos juntos. Seguimos. Motivo repetitivo. Lazada. Dos puntos juntos de forma retorcida. Lazada, dos puntos juntos de forma retorcida y cinco revés. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí seguimos un, un derecho retorcido, una lazada y dos puntos juntos de forma retorcida. Aquí termina el motivo repetitivo. Segundo motivo repetitivo. Repiten del ganchito hacia adelante. Lazada, dos puntos juntos así. Motivo del final. Comenzamos una lazada y dos puntos juntos de forma retorcida. Una lazada, dos puntos juntos de forma retorcida. Un revés y punto de borde al revés. Hilera 18. Hilera 18. Vamos a hacer lo siguiente. Pasamos un punto sin tejer. Y aquí vamos a tejer cinco derechos del motivo del final. Uno. 1 Uno. Pero acá también los um, revés de aquí. Los revés lo hacen de forma retorcida. Les explico. Normalmente yo también lo giro para que miren hacia este lado. Ya, como tengo un revés debajo y quiero hacer un derecho de forma retorcida, solo tomo la hebra de atrás y así, de forma retorcida. Es muy importante y van a ver la diferencia. La terminación que tiene más bonita a comparación de hacerlo como derechos normales se abre demasiado. Ya aquí un derecho retorcido. Un derecho normal para que se haga su lazadita. Un derecho retorcido. Un derecho normal. Y termina el motivo del final. Motivo repetitivo. Hacemos un derecho retorcido. Un derecho normal. Un derecho retorcido. Cinco derechos normales. Uno, dos, tres. 4 y 5. Un derecho retorcido, un derecho normal, un derecho retorcido, un derecho normal. Termina el motivo repetitivo. Segundo motivo repetitivo: del ganchito hacia adelante, tantas veces quiera. Motivo de inicio: un derecho retorcido, un derecho normal, un derecho retorcido y un derecho normal punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera, hilera 19, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo de inicio con un revés normal. Aquí vamos a hacer tres derechos retorcidos. Como ya tengo un revés, no lo giro, sino nada más lo tomo por detrás y lo tejo como tres derechos retorcidos. Al tomarlo así, sin girarlos, se hacen los puntos retorcidos. Miren, estos tres derechos retorcidos. Empezamos el motivo repetitivo con cuatro derechos retorcidos: uno, dos, tres y cuatro. Cinco revés: uno, dos, tres, cuatro y cinco tres derechos retorcidos, uno, dos, tres. segundo motivo, repiten. del ganchito hacia adelante tantas veces quiero. motivo del final, comenzamos con cuatro derechos retorcidos. Espérense. derechos retorcidos de esta forma. uno, dos, tres y cuatro. punto de borde. Disculpen, punto al revés y punto de borde al revés, hilera 20 hilera, 20, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo del final con un derecho y cuatro revés normales, normalitos, dos, tres y cuatro. Empezamos el motivo repetitivo con tres derechos normales, tres revés normales, dos. Y tres cinco derechos: uno, dos, tres, cuatro y cinco, cuatro revés normales termina segundo motivo del ganchito hacia adelante, tantas veces quieran. Motivo del inicio: tres revés normales, un derecho punto de borde. Al revés nos vemos en la siguiente hilera hilera 21 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con cuatro revés 1 2 3 4. termina el motivo de inicio motivo repetitivo 6 revés 1 2 3 4 5 y 6 un derecho 6, esperen 5 revés, 1, 2, 3, 4 y 5. Termina el motivo, segundo motivo repiten el ganchito hacia adelante. 6 revés, un derecho, 5 revés así, el ganchito hacia adelante tantas veces quiera. Puntos, motivo del final con 5 revés. 1 2 3 3 4 y 5 punto de borde al revés hilera 22 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera: la 23 pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con 4 revés: 1, 2, 3, 4 del motivo de inicio, motivo repetitivo, 5 revés. 1 2 3 4 y 5 Tres derechos, 1 2 3 cuatro revés, 1 2 3 4 Termina el motivo repetitivo, segundo motivo repetitivo del ganchito hacia adelante, tantas veces quiera. 5 revés, 1, 2, 3, 4 y 5. Punto de borde al revés. Hilera 24, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 25, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con 4, revés del motivo de inicio. Termina, motivo repetitivo, comenzamos con 4, revés. 1, 2, 3 y 4. 5 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 3 revés. 2 y 3. Termina el motivo repetitivo. Segundo motivo repetitivo del ganchito hacia adelante tantas veces quiera. Motivo del final. 5 revés. 1, 2, 3, 4 y 5. Punto de borde al revés hilera 26 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera era 27 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 4 revés del motivo de inicio empezamos el motivo repetitivo con 3 revés disculpen la bulla 2 y 3 7 derechos 1 2 3 4, 5, 6 y 7. 2 revés. Termina el motivo repetitivo. Segundo motivo repetitivo. Del ganchito hacia adelante, tantas veces quiera. Motivo del final: 5 revés. 2, 3, 4 y 5. Punto de borde al revés. Hilera número 1. 28, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. La 29, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo de inicio con 4 revés. Empezamos el motivo repetitivo con 3 revés. 7 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 2 revés termina el motivo repetitivo segundo motivo repetitivo el ganchito hacia adelante tantas veces quiera motivo del final 5 revés 1 2 3 4 y 5 punto de borde al revés Hilera 30, los puntos como se presentan, y nos vemos en la siguiente hilera. La 31, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo de inicio con 4 revés: 2, 3, 4. Empezamos el motivo repetitivo con 3 revés: 7 derechos: 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 2, revés. Termina el motivo repetitivo. Segundo motivo repetitivo del ganchito hacia adelante. Tantas veces quieran. Motivo del final, 5, revés. 1, 2, 3, 4 y 5. Punto de borde al revés. Hilera 32, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. Era 33, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con cuatro revés de motivo de inicio, empezamos el motivo repetitivo con tres revés, tomamos un ganchito, pasamos tres puntos, lo ponemos hacia adelante, tejemos tres derechos, cuatro derechos totales, disculpen, dos, tres y 4. Devolvemos los 3 puntos. Tejemos 3 derechos. 1 2 3. 2 revés. Termina el motivo repetitivo. Segundo motivo repetitivo del ganchito hacia adelante tantas veces quieran. 5 revés. 1 2 3. 4 y 5 punto de borde al revés. Ya, seguimos hilera número 34. Los puntos como se presentan, y nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 35. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 4 revés del motivo de inicio. Empezamos el motivo repetitivo con 3 revés. 1, 2, 3, 6, espérense, son 7 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 revés, termina el motivo repetitivo. Segundo motivo repetitivo, del ganchito hacia adelante, tantas veces quieran. Motivo del final, 5 revés. 1, 2, 3, 4 y 5. Punto de borde al revés. Hilera 36, vamos a mostrar en esta ocasión. Hilera 36, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 5 derechos. 1, 2, 3. 4 y 5. Motivo del final. Motivo repetitivo. En total, 12 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Termina segundo motivo repetitivo del ganchito hacia adelante. Motivo de inicio, 4 derechos. 2 3 4 punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera de 37 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 4 revés del motivo de inicio <coughs> disculpen el motivo repetitivo comenzamos con 3 revés aquí vamos a hacer un derecho retorcido una lazada, dos puntos juntos, de forma retorcida, lazada, dos derechos, dos tomamos dos puntos y los tejemos juntos de forma retorcida de nuevo. Una lazada, tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos de forma retorcida. y le digo retorcida porque no estoy girando los puntos eh, y los estoy tejiendo. Hacia atrás, cuando son revés y no los giro, hacen que se vuelvan retorcidos los puntos. Ya, dos revés normales. Termina el motivo repetitivo, segundo motivo repetitivo del ganchito hacia adelante, tantas veces quiera. Motivo del final: cinco revés: uno, dos, tres, cuatro y cinco. Punto de borde al revés. Hilera 38, voy a mostrar. Hilera 38, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo del final con 5 derechos. 1, 2, 3, 4 y 5. Motivo repetitivo, hacemos dos derechos primero. 1, 2. Aquí voy a tejerlo un derecho retorcido. De esta forma, un derecho normal, un derecho retorcido. Lo digo retorcido porque no estoy girando o poniendo normal los puntos. Lo estoy tomando nada más como retorcidos. Ya, acá un derecho retorcido, derecho, un derecho retorcido, un derecho normal, un derecho retorcido, un derecho normal, un derecho retorcido. Un derecho normal, un derecho retorcido y tres derechos. Uno, dos, tres. Termina el motivo. Segundo motivo del ganchito hacia adelante. Tantas veces quiera. Cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro. Punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. Era 39. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo de inicio con cuatro revés. Dos, tres, 4. Empezamos el motivo repetitivo con 3. Revés 1, 2 y 3. Aquí 7 derechos retorcidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Retorcidos. 2 revés. Termina el motivo repetitivo. Segundo motivo repetitivo del ganchito hacia adelante, tantas veces quiera. Motivo del final: 5, revés: 1, 2, 3, 4 y 5. Disculpen la bulla, punto de borde al revés. Y le da 40. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con cinco derechos: 1 2, 3, 4 y 5 empezamos el motivo repetitivo con 2 derechos: 7 revés normales, 1 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 3 derechos normales. Termina el motivo repetitivo. Motivo de inicio, cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro. Punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. Aquí en estas 40 hileras termina el motivo. Hilera 41, tejer igual que la hilera número 1. Hilera 41 igual que la 1 y así sucesivamente repetir de la 1 a la 40 tantas veces quieran a lo alto. Ya todas las hileras repetir a lo alto tantas veces quieran. Es como una secuencia nada más. Ya, vuelvo a repetir, hilera 41 nos tocaría tejer, hilera 41 tejer igual que la 1, hilera 42, igual que la 2, hilera 43 igual que la 3, así sucesivamente. Eso sería todo, espero les haya gustado, es un punto muy muy bonito, y hasta pronto, cuídense mucho.